tomates. Espátula, el tomampiro. Halloween 19. ¡Alto! ¡Alto! No, 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 no es esa película. Permítanme que yo mismo me presente. Soy el Conde Drácula, príncipe de la oscuridad, y seré su anfitrión en esta historia de Noche de Brujas. Esta noche les ofreceré la historia de un pequeño pueblo lleno de gente tonta y la situación aterradora que vivieron todo, todo en una noche. ¡Cielos, el sol se está poniendo en San Zucchini! Porque los vampiros nos sentimos mejor en la oscuridad. ¡Feliz noche de brujas a todos! Ah, no lo entiendo, Chad. Nadie quiere probar mi pizza especial de noche de brujas. ¿Eh? ¿De qué es? De calabaza y maíz con caramelo. Ya, ya, tío Wilbur, estoy segura de que F.T. sí quiere. ¿No es así, F.T.? Aquí tienes, amiguito. Buen perrito. Quizá ver la televisión te haga sentir mejor. Y ahora el teatro que congela la sangre en las venas. Y aquí está su anfitriona. Yo soy Whitmira, señora de la oscuridad. Les dije que era una idea ridícula. Oh, en fin. Y ahora, la película de esta noche, la venganza de la berenjena de 15 metros de largo. En unos minutos, San Zucchini no sabrá qué sucedió. ¿Qué ocurre, tío Wilbur? Esta es picante. Mi super pizza perforadora de chile jalapeño y mostaza. Chispas, no sabía que ya era el 4 de julio. ¡Silencio! ¡Fallaron! ¡Mis gloriosos tomates globo fallaron! Pues al menos fue una falla gloriosa, excelso maestro molestador. ¡Igor, muchacho! Lo que no has comprendido es que una falla, aunque sea gloriosa, sigue siendo una falla. ¿Entiendes? Debería rendirme, cerrar el laboratorio y marcharme a Miami. ¡No! ¡Demonios! ¡Alguien detuvo la película! ¡Fui yo! ¡Usted que es aquí debería estar narrando! ¿Pero qué no recibió la jalea de Transilvania que le envié? ¡Debe tenerla ya! ¿Jalea? ¡Es esencial para la trama! ¡No es muy peligroso! ¡Un tomate afectado por esa jalea sería incontrolable! ¡Ah! ¡Como guste! Veamos, ¿en dónde está esa jalea? Ajá. Música adecuada, ¡Qué espectáculo y esa música! ¡Es realmente estupendo! ¡La jalea!
estuvo mal, si no se fija uno en un ligero saborcillo a mazmorras, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué está sucediéndome? ¡Oh, cielos! ¿Quién es usted, señor? Permítame que me presente. Soy el Conde Espátula, el príncipe de los malvados, y soy invencible. ¿Qué es eso? ¡Lindo disfraz! Cuando Zoltan comió la jalea, un terrible mal se desató en San Zucchini. Como pronto lo averiguaría Gangrena. ¡Deprisa! Tengo cosas que hacer, sitios a donde ir, personas que morder. ¿O está muerto o mi reloj se paró? No muerto, bobo mortal. No muerto. Soy un vampiro. ¡Chispas! ¡Un vampiro! Oh, ¿qué es un vampiro? ¡Quiere decir vampiro, tonto! ¡Ya entiendo! ¡Muy bien, vaya! ¡Bonito atuendo, amigo! ¡En Noche de Brujas! ¡Qué bien! ¡Voy a usarte para atacar a San Zucchini! ¡Serás el primer vampiro tomate del mundo! Tal vez sí puedo anotarlo en mi apretada agenda. ¡Vuelve acá! ¡Traidor! ¡Sigue a ese! ¡A esa! ¡Esa cosa! Tantos cuellos y tan poco tiempo. ¡Oh, no! No, 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 no. Nada de morder y nada de sangre. No en un dibujo animado. ¿Cómo puedo ser un vampiro si no puedo morderle el cuello? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Besarla? Sí, besar es bonito. ¿Quiere que bese su cuello? Creo que puedo aceptarlo. El beso de salsa de tomate. Me gusta. ¡Oh, cielos! ¡Qué divertido! Tu disfraz de Noche de Brujas es precioso, Chad. Y la gente nos obsequia tantas cosas deliciosas. Sí, a mi dentista le encanta. ¿Tara? Sí, Chad. ¡Mira eso! Nunca había visto a tanta gente disfrazada de vampiro. Chad, ¿qué es un vampiro? Una criatura legendaria que bebe sangre humana, no puede morir y se viste muy elegante. Deben ser muy divertidos en las fiestas. Vamos por más caramelos. ¿Viste eso? Lo vi, pero no puedo creerlo. PNFT, vamos a buscar a Tara. Gracias. Truco dulce, largo de aquí, niño. ¡Esto tiene posibilidades! ¡Igor! ¡Chispas, amo! ¡Estas alas de murciélago son divertidas! ¡Qué divertido! ¡Cómo me gustaría volar! ¡Volar! ¡Igor! ¿Qué? ¡Basta ya, bobalicón! ¡La jalea está hecha para los tomates! ¡A los humanos no les salen alas! ¿Qué haremos ahora, don Tétrico? ¡Todo el mundo se está convirtiendo en vampiro! ¿Eso en qué nos ayuda, eh? Pronto no quedarán cuellos humanos para morder. Entonces esos vampiros se marcharán en busca de nuevos cuellos con que alimentarse. Y San Zucchini será nuestro amo. ¿Qué? Bien, Igor, creo que ha llegado el momento en que debemos marchar. ¿Gustas acompañarme? Oh, por supuesto que sí, don Transilvano. Oh. ¡Vámonos! ¡Me alcanza!
Elena. Ya sabía que él estaba detrás de esto. ¿Y los vampiros? Sí, muchos vampiros. ¡Tara, ven a ver esto! ¿Tara? Solo un pequeño beso, querido. Siento, Tara. Volveremos a salvarte luego, cuando sepamos cómo salvarnos nosotros. Pero yo solo quería darte un beso, Chad. Ha sido una maravillosa noche de brujas. Y los Sansuquinianos han confirmado totalmente su elegancia, sí. Whitley se ve muy bien vestido así, pero me gustaba más su vestido de Elvira. ¿Ya terminó? ¡Oh, ya cerramos! Oh. 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 Oh, disculpen. Ah, sí está mejor. Vamos a ver, como Gangrena temía con razón, todo estaba fuera de control. Totalmente fuera de control. Una horda de vampiros trataba de entrar al Palacio de la Pizza. ¡Qué gran noche de brujas estaba resultando ser! ¡Ah! ¡Demonios! Chad y FT habían desaparecido. Y la hermosa Tara se había convertido en toda una vampiresa. Y siempre alerta para las nuevas oportunidades. El doctor Gangrena ya había pensado cómo capitalizar la situación. Bienvenidos a la Villa Vampiro del Dr. Gangrena. ¡Ah, es una gran idea, Dr. Inteligencia! ¡Ganaremos una fortuna! Así será, y además conquistaremos a Sansuquini. Y luego tendremos la pantalla perfecta para mi nuevo plan. ¡Tomates de Transilvania! Cuando las multitudes emocionadas acudan a mi villa turística, mis tomates los atacarán y... pero, ¿qué me dice de la fuerza antitomates? Buena pregunta, tal vez los veamos en la siguiente escena. Soy Whitley Vampiro desde Villa Vampiro del Dr. Gangrena, donde el desperdicio tóxico llega al mar en el hermoso Sansuquini. ¿Hola? ¡Hola! ¡Fuerza especial antitomates! ¡Hola! ¡Operadora, me cortaron la comunicación! ¡Es una conspiración! ¿Usted cree que todo es una conspiración? ¡Y todo lo es! ¡Mire! ¡Esto es el final! ¡Estamos perdidos! ¡Si vamos a morir! ¡Lo haremos! ¡Peleando! ¡No puede hacer eso! ¡Son nuestros vecinos! ¡Tiene razón! Una vez vi esta escena en una película. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No le gustará saberlo. Oh, my God.
Solo un pequeño beso, querido. ¡Para! ¡Ya puedes irte a casa! ¡Ya cerramos! ¡Cerramos! Oiga, ¿que no era su camarera? ¡Sí! Ella y Chad fueron a pedir... ¡Oh, no! ¿Dónde está Chad? ¿Cuánto falta? ¿Para qué? Para que lleguemos. Pronto. Sí. ¿De dónde sacó el cocodrilo? Él trabajaba en otra película, pero se cansó de que lo persiguieran y lo golpearan. Digo, intenté hacer eso varias veces. ¿Qué haremos cuando lleguemos? Salvar el día, supongo. Somos los héroes. Ahí decía pasaje secreto. Son 2.75. Aquí tiene $3. ¿Puede esperar? ¿Por qué no? Niñas, no intenten hacer esto en sus casas. Aquí voy. Solo un pequeño beso. Por aquí hay un interruptor. ¡Oh! ¡No era ese! ¡Se acabó! ¡Hice mi última pizza de anchoas con miel! ¡Ya nunca más volveré a encender el horno! ¡No! ¡No siga tratando de animarme! ¡Van a convertirnos en vampiros y me dolerán los colmillos! ¡Oh! ¡Vamos, deprisa! ¡El taxímetro está corriendo sobre el cocodrilo! ¡Guarda el cambio! ¡Oh, muchas gracias! Esta es la fábrica de gangrena. ¿Quién más podría estar detrás de los tomates vampiros? ¡Cierto! ¡Tras ellos! ¡Al ataque! ¡En guardia! ¡Defiéndanse! ¡Arriba los rebeldes! ¡54-40 o peleen! ¿Está loco? Yo diría que sí. Dígame cómo convertirlos de nuevo en personas o lo usaré como relleno de pizza de pepperoni con salami. Pero no existe cura. El vampirismo es un estado permanente. ¡Miren! ¡Y ahí! ¡Estás acabado, Fineter! ¡Esto parece el fin! ¡Tiene razón! ¡Lo es! ¿Qué hora es, tío Wilbur? 25 minutos después de las 12. Las 5. ¿Las 5? Esa es la aguja grande. ¡Ah! ¿Por qué, Chad? Porque el sol sale a las 5:01. ¡Miren! ¡Rayos! ¡El chico tenía razón! Pero esta noche cuando el sol se ponga, todos serán vampiros de nuevo y harán más vampiros. ¡Nada puede detenerme ahora! ¡Gané! ¡Gané! ¡Perfecto! ¡No tan rápido! ¡Pero usted es un vampiro! ¿Cómo es que no? Filtro contra el sol número 99 de mi propia invención. Debo disculparme por darle a este torpe mi fórmula para vampiros. ¡Se la voy a quitar! La gente de San Zucchini no tiene clase para ser vampiro. Y no queremos que nos desprestigien. Tome su antídoto. Mézclelo con pizza, déselo a los lugareños y sus problemas de vampiro habrán terminado. Y aplasten a estos tomates. ¿Y ahora, gangrena? Oh, ¿a dónde se fue? Oh, terminamos. Muchos programas así. ¡Cállate! ¡Y corre! La banda de la mala suerte.
Sansukini, California. Un sábado por la mañana. No trabajaba en el Palacio de la Pizza y no hacía nada en particular. Mi nombre es Chad Finletter. Soy un chico. Parecía un día aburrido. Solo una pequeña brisa en el ambiente. Por lo menos eso creía. Lo tenemos a la vista. Cuando dé la orden, las dejamos caer. ¡Aún no! ¡Sigan pedaleando! Jugaba con una sombra, hasta que me pregunté, ¿de dónde viene esa sombra? Y cuando levanté la vista, se había ido. ¡Pedalen rápido! ¡Nos salimos de curso! ¡No las suelten! ¡Aún no! ¡Hasta que yo diga, suelten las bombas! ¡Suelten las bombas! ¡Fígaro, Fígaro, Fígaro! ¡En la Santa Madonna! Chicos, este viento nos arruinó el día. ¡Mamma mía! ¡Papá mío! ¡Marquiané! Señor Graziano, ¿qué sucedió? ¡Han destruido el techo! ¡Han caído en mi prensa! ¡Han destruido mi prensa! ¿Quién lo hizo? ¡Fueron los Tomatini! ¿Los Tomatini? ¿Él quiere decir los tomates? ¡Sí, tomates! ¡Eso dijo! ¡Arruinaron su prensa de aceitunas! ¡Es una tragedia! ¡Es una catástrofe! ¡Es una tragedia! ¡Es una! ¿Pizza de aceitunas? ¿Eh? ¿Cómo se sentirá mejor? No lo creo. ¡Nos han atacado! ¡Nos han retado! ¿Eh? ¡En las paredes se puede leer! ¡Esto es la guerra! ¡No! ¡No exactamente, tío Wilbur! Verás, los tomates solo están ahí, no están atacando. Así que técnicamente no estamos en guerra. Por lo menos eso diría el alcalde. Y tú sabes que no se puede desobedecer al ayuntamiento. Ah, ¡con que no, eh! ¡Al ataque! ¡Tío Wilbur! ¡Ah, tío Wilbur! ¡Azteca! ¡Quisiera un poco de salsa para la mía pizza! ¡Cretinos! ¡Tontos! ¡Productos de basura! ¡No pueden ejecutar el más simple trabajo como bombardear a un chico de 10 años! Pero jefe, yo creía que tenía 12. ¡13! ¡Cállense! ¡Debemos evitar que ese chico siga estropeando mis planes! Les propongo un trato. Recibirán media tonelada de fertilizante a cambio de que aplasten a Chad Finletter. Una tonelada, sí. Una tonelada completa si lo traen aquí vivo. ¡Ah! Pero ahora les voy a dar nada. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Soltan! ¿Qué demonios haces aquí? Robando un poco si no le importa. Solo lo tomaré y huiré. Vamos, chicos, ya conseguí comida. ¡Alto ahí! ¡Regresen, esperas ladronas! ¡Igor! ¿Llamó usted, amo? ¡A la torre de observación, Igor! ¡Y trae mi arma especial de guerra para tomates! ¡A Sansukini! ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Qué? ¡Caracoles, doctor! ¡No irá usted a...! ¿Disparar un arma cargada? ¡No, no! ¡Por supuesto que no! ¡Solo quiero asustarle! ¡Solo eso! ¡Sáquenle de fuera! Lo siento, Igor. Nuestra carrera siempre es descendente, chicos. Oigan, ¿en dónde estamos? El comisario te busca. Estamos tan seguros como un tomate en su lata. Bienvenidos a la oficina del comisario en Sansukini. Este lugar ha estado abandonado desde hace muchos años. Supongo que en estos días nadie necesita de un comisario en Sansukini. Todo es muy aburrido, excepto por algún ataque ocasional de los tomates, ¿eh? Oye, no se come con la boca abierta. Cielos, un kilo de fertilizante no alcanza para nada, ¿verdad? ¡Para nada! Creo que tendremos que acostumbrarnos a tener hambre. Ahora que hemos reñido con gangrena, no tenemos ninguna habilidad. Jefe, solo sabemos ser malos. ¡Venga, venga, venga acá! ¿Qué te sucede? ¿Qué hay ahí dentro? Oye, será mejor que esto sea... ¡Un auto! Muy interesante.
Muy interesante, qué bien. ¡Roma! ¡Auto de Roma! ¡Arma, sí! Y un auto policíaco. Auto policíaco ya no lo será, será nuestro auto. Y escúchenme bien, ahora somos una verdadera banda. Ah, ¿no ven? Así será, sí, sí. ¡Suelte esa espada! Yo soy el alcalde y usted hará lo que yo diga. Es una orden, Finletter. Sí, señoría. Así está mejor. Yo decidiré si estamos en estado de guerra. Sí, señoría. Esto de los tomates fue solo un incidente menor. Se lo turnaré al comisario de San Zucchini. No podrá. ¿No? Ay, no podrá porque no existe ningún comisario en San Zucchini. El pueblo es tan aburrido que no necesita comisario, ¿recuerda? Por supuesto que lo recuerdo. Jamás olvido nada. ¿Ustedes creen que yo lo olvidé? Bien, esperen, les daré una respuesta. Este pueblo es muy aburrido y aquí jamás sucede nada. Deben creerme. Nunca más volverá a suceder algo así. Vamos a darle a este aburrido sitio algo de acción. Apunten, chicos, aplasten el ayuntamiento. ¡Abajo! ¡Abajo! Yo estoy cómodo aquí arriba. Tranquilo, FT, ya todo terminó. ¿Terminó? Este es solo el principio. ¡Salsa de tomate! Y bien, señoría, ¿qué le parece? ¿Es suficiente este incidente con los tomates para hacer algo? ¡Cielo! Yo realmente me siento avergonzado. Y miren mi oficina. ¡Acéptelo, alcalde! San Zucchini necesita un comisario. He decidido que San Zucchini sí necesita un comisario. Así que lo nombro a usted. ¿A mí? Pero yo no puedo aceptar. Tendría que cerrar el Palacio de las Pizzas y eso significaría... ¡No, no más pizzas de Finletter! ¡Felicidades, comisario! Está bien, lo intentaremos de nuevo. Esta vez intenten disparar sobre los muros del edificio. ¡Oh! Tenemos problemas, es el chico de 10 años. ¡10! ¡10! ¡10! ¡8! ¡Los que sean! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Son ellos! ¡Van a escapar! ¿Qué haces? Mi deber como comisario. Este auto está mal estacionado. Pero es el del alcalde. Sí, no importa. FT, sube al techo. Lo sé, vienen tras nosotros. Así que disparen y traten de darle algo esta vez. ¡Fallaron! Cierto, pero por su culpa vamos a patinar. Buen trabajo. ¿En dónde estamos? Investiguemos. ¡Vaya! ¡Es la oficina del comisario de San Zucchini! ¡Qué coincidencia! Asistente Chad Finletter. Asistente Tara Bundy. Bien, te daré un silbato. Escondida en alguna parte, hay una banda de malvados tomates. ¿Pero dónde? Ya llegamos, chicos. Todo el mundo abajo. Misión cumplida. Pero aún creo que deberíamos ensayar nuestra puntería. Reconozcámoslo, nuestra banda nunca llegará a ser famosa. ¿Qué están esperando? Vamos a trabajar. Necesitamos más municiones.
Saben, es bueno que aún existan estas viejas prensas. ¿Quién podría haber imaginado que servirían para llenar de jugo de tomate en nuestras armas? Aquí, Juicy White informando. Todo lo que podemos observar aquí es que el reinado del terror de los tomates continúa. Los dueños de almacenes están en las manos de estos malvados rufianes. El precio por protección es fertilizante. El comisario y su grupo están trabajando muy duro y nadie puede ayudarles. No se vayan, regresaré a las 11 con más información y más noticias y más... ¡Raza Franken Fras Ledrat! ¡Malagradecidos! ¡Están intentando suplantarme! ¡Igor! ¡Igor! ¿Qué? ¡Mi sombrero! Lo que usted ordene, doctor Intrascendencia. Oh. Escondido en alguna parte hay una banda de malvados tomates. ¿Pero dónde? Sansukini, California. El día realmente no importa. Nada importará hasta que acabemos con la banda de los cinco. Mi trabajo, entrevistar a las víctimas. ¡Mamma mía! Siempre quieren fertilizante. Mucho, mucho fertilizante. Desde que cerré las prensas, todo lo que me queda es el almacén. Almaceni Italiani de Graziani. Buen nombre. Y yo voy a decirte, bambino, ya no resisto más. Si vuelven una vez más, voy a hacer los purés. ¡Han vuelto! Está bien, grandote. Ya sabes para qué estamos aquí. Dámelo. Yo digo que no. Tú dices que no. No, y si yo digo que no, ellos dicen no. Y si él dice que no, nosotros decimos que no. Uy, humano torpe, tú lo has pedido. Te daremos tu merecido. Ah, sí, ustedes, bambinos, no tienen buena puntería. ¿Qué? Estuvimos no. practicando. Preparen. Apunten. ¡Fuego! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Dejaremos huella en este pueblo! ¡Huella que yo pienso seguir! ¡Ay, qué sucedió! ¿Estás bien, eh? ¡Oh, pobre perro bambino! Soy Whitley White informando lo último que sucede en Sansukiri. 5 tiendas han sido atacadas en la calle 10, o son 10 tiendas atacadas en la calle 5. ¡Oh, por favor, decídete! Escucha, pequeña adolescente. Todos estamos bajo presión últimamente. ¡Tara! ¡Vete! ¡Tomate travieso! ¿Estuviste jugando con tu comida? ¿Qué dices? ¿Que la banda de los cinco se fue y que Chad los persigue y que nosotros también iremos tras ellos? Sí. ¡Es tan fácil comunicarse contigo! ¡No hay respeto! ¡No tienen respeto por la ley! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Todavía no he terminado de multarme! Sansukini, mismo día, un poco después. He seguido a la banda a su escondite. Pero mejor, shh, no haré ruido y entraré en secreto. Ah, te creíste muy listo, tonto, pero escuchamos tu narración. Ya estamos en el tercer acto y todavía no sé dónde está la banda. ¿Qué dijo, doctor incomprensible? Sé que está usted imitando a alguien, pero no puedo entenderle cuando murmura así. Está bien. Dije que ya estamos en el tercer acto y todavía no sé dónde está la banda. Adiós, digo hola. Es para usted, amo. Otra coincidencia. Gangrena, aquí Sultan. Hemos capturado a un chico muy travieso y nos gustaría deshacernos de él. Ven a las prensas de aceituna de Graziano Oliva en el centro y trae una tonelada, ya sabes de qué. ¿Oh, quiere que traiga el camión, querido maestro? No, Igor, nuestro fertilizante no cambiará de dueño. Mejor tráeme mi violín. ¡Mira! Sí, F.T., ya la vi.
Es la patineta de Chad. Entremos por la parte trasera. Sería una tontería intentar entrar por el frente. ¡Pregúntamelo a mí! Chad, ¿qué estás haciendo aquí? Me encerraron. Planean pedir un rescate por mí. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Oro? Preferiría no hablar de eso, Tara. ¿Qué intentas hacer con la peluca y el vestido? Tenemos un plan. Nosotros pensamos lo mismo. ¡Cuidado, Igor! ¡Cuidado! ¡Ese violín es un instrumento extremadamente delicado! Intenten poner un poco de aceite de olivo en la prensa. ¡Ah, ese debe ser el Doc! ¿Qué tal, muchachote? De todas las prensas de todas las ciudades de todo el mundo tenías que venir a la mía. Tienes una banda. Y una banda debe tener su muñeca. Yo puedo hacer ese trabajo, pequeño y apuesto redondo. Tarde o temprano, todos quieren estar con Zoltan. Eso se ve delicioso. La dama tiene buen gusto. Siéntate, cariño. Déjame decirte algo. Los problemas que todos tenemos que pasar para conseguir fertilizantes son tantos. Algún día lo entenderás. Pero nosotros tenemos a Sansukini. ¿Sal? ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Yo odio la...! ¡Oye, perro! ¿Qué te sucede? ¡Lo sospechaba! ¡Atrápenla, chicos! ¡Y ahóguenla! ¡Auxilio! ¡Ajá! ¡Estacionados en doble fila! ¡Al ataque! ¡Alto ahí, amigo! Tu chica está dentro de esta prensa y la repurré si jalo esta palanca. ¡Alto ahí, Zoltan! ¡Tú y tus muchachos me han estropeado el día! ¡Ahora bailarán con mi música! ¡Sí! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Yo siempre lo he dicho. ¡Qué bueno que todavía existen estas cosas! Como esta vieja bazooka. Está cargada con la sustancia que los tomates más temen. Aderezo casero con pedacitos de tocino. ¡Pedacitos de tocino! ¡Solo quedaron sus armas, amo! ¡Están todos arrestados! ¡Tira tu arma, gangrena! ¡Nos han ganado, pero ella morirá! ¡Discúlpenos, tenemos otra cita! ¡Tara! ¡Tara! ¡FT! ¡Deprisa, tío Wilbur, antes de que sea demasiado tarde! ¡Mi bazooka! ¡Me han engañado! ¡Lo logramos! ¡Justo a tiempo! ¡Oh, cielos! ¿No estoy despeinada? ¡Asistentes, atención! Han hecho un buen trabajo. Puedo decir que ahora ya estamos libres de criminales. ¡Genial! ¡Qué bien! Sí, señor. Llegó el momento de renunciar a esto y regresar a lo que sé hacer mejor. Cocinar pizzas. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Se fueron! ¿Cómo se atreven? ¡Violan la ley! ¡Se burlan de la justicia! ¡Ya verán! ¡Deprisa, rápido! ¡Traidores! ¡Los aplastaré! ¡Los haré puré! ¡Rápido, Igor! ¡Regresen! ¡Vuelvan acá! ¡Todos estaban mal estacionados! Los tomates tiburones. ¡Increíble! ¡Mis tomates tiburón causarán estragos en la bahía de Sansukini! ¡Excelente, doctor! ¡Tendremos toda la playa para nosotros! ¡Todo el sol, la arena, las olas! ¡No seas bobo! ¡Yo no quiero la playa! ¡Quiero a Sansukini!
Y después de San Zucchini, San Francisco, San Diego, y ya está. ¡Y hasta San Malibu! ¡Oh, grandioso! Oh. ¡Ay, por fin llegamos! ¡Qué bien! ¡Ah, nos divertiremos en la playa! ¡Sí! Bien, ya llegamos, amigos. Es la primera fiesta anual en la playa de la Fuerza de Ataque Antitomates. ¡Oigan! ¡Olvidamos a Sam! Estoy aquí desde el alba. ¡Sam jamás se pierde una fiesta! Magnífico, ¿sabes lo que esto significa? Sí, malvadísimo. La Fuerza de Ataque Antitomates está dando una fiesta en la playa y no los invitaron. ¡Exacto! ¿Exacto? ¡Ah, pero no temas! ¡Nos uniremos a su pequeña fiesta! ¡Listos! ¡A nadar! ¡A surfear! Tranquilo. Nosotros no iremos, pero enviaremos a nuestro representante. ¡Oh, qué decepción! ¡Wow! Eso parece divertido. Ojalá pudieras acompañarnos, Tara. Pero el agua es demasiado salada. Me convertiría en un tomate. A veces desearía ser una chica normal e ir a nadar y a surfear. Tal vez puedas. Este superfiltro solar a prueba de agua podría hacerte inmune al agua salada por un tiempo. Lo probaré después, Chad. Y yo traje pimienta por si acaso. 1298, 1299, 2000. Vamos a correr 30 kilómetros, Wilbur, ¿aceptas? No, gracias, no quiero ir a ningún sitio ahora, Mary Jo. Hasta que haya comido. ¡Ese hombre sí que tiene apetito! Ten cuidado, Chad. No hay de qué preocuparme. ¿Tú también lo sientes, FT? Creo que algo anda por ahí y no es uno de nosotros. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con las olas? Oh, ¿de dónde viene esa música tan extraña? ¿Sam, esa es tu radio? ¡Todavía no la enciendo! ¡Esa música suena como... ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Un tomate! En realidad, para ser exactos, es un tomate tiburón y es el más grande que he visto jamás. En realidad es el primero que veo, pero ¡qué horrible es! ¡Patalea, Charles, patalea! ¡Este es un enorme tomate! ¡Pobre Charles, jamás podrá escapar! ¡Es hombre muerto! ¡Ay, fuerza tomate! ¡No me falles ahora! El camarada Chad se desliza en lo que llaman una enorme ola. Y el agua está tan clara que ni siquiera puedo verla. ¿Estás bien? Estoy bien, FT. Gracias, Tara. Necesitaba el impulso del tomate. Temía que te atrapara ese terrible tomate tiburón. Siempre me pongo sentimental en momentos así. Eso prueba que eres más persona que tomate. Oh, gracias, Chad. Me alegro de que estés bien, Chad. ¿Un tomate tiburón aquí en San Zucchini? Es una tarea para la Fuerza de Ataque Antitomate. ¡Debemos acabar con ellos, amigos! ¡Sam! ¡Sube al nido de cuervo a observar!
al último piso. ¡Ahí viene! ¡Prepárense a hundir a ese tomate monstruoso! ¡Estoy lista! Les tengo una noticia buena y una mala. ¡Nos hundimos! ¡Esa es la mala noticia! ¡No, esa es la buena! ¡La mala es esa! Aquí, Whitley White, en vivo y sin libreto desde... a un lado. ¡Ay! Desde la bahía de San Zucchini, donde el desfile naval anual de San Zucchini está a punto de iniciarse. Se ha escuchado el rumor de que un tomate tiburón anda rondando por las tranquilas aguas de San Zucchini. ¡Magnífico! ¡Hemos eliminado la fuerza de ataque antitomates! ¡Y ahora nada se interpone para que yo conquiste a San Zucchini! De la KRUD en el sitio donde los tomates tiburones y los peces tomates voladores desde las profundidades del mar han lanzado un increíble ataque sobre el bello San Zucchini. La guerra de los tomates es... ¡rayos! ¡Qué terrible! El tío Wilbur y la fuerza de ataque antitomates se fueron. Y ahora los tomates tiburones están destruyendo la bahía de San Zucchini. ¡Ay, la cosa no podría estar peor! Necesitamos ayuda. El ejército, la marina, los infantes de marina y los niños exploradores no pueden. ¿Quién podrá defendernos? Tal vez aquí haya alguien. Cookwark, cazador de tiburones, busca empleo. Experto. Quark vive aquí. Parece que no está. ¿Crees que ese sujeto sea serio? Claro que es en serio. ¿Y ahora qué trae a estos marineros de agua dulce a mi cabaña? Los tomates tiburones están atacando a San Zucchini y encontramos un mensaje que decía que usted es cazador de tiburones. ¿Tomates tiburón, dices? Oh, eso es malo, muy malo, muy malo. ¿Qué es un tomate tiburón? Es como un tiburón, solo que más grande y feo. ¡Ah! Y es redondo y rojo como un... como un tomate, claro. Ahora lo entiendo. Vamos, pasen. Sí que es usted muy famoso. Soy el más grande cazador de tiburones del mundo. Una vez hasta fui tragado entero por un tiburón blanco gigante frente al Triángulo de las Bermudas. Podría decirse que conozco a un tiburón por dentro y por fuera. Supongo que los tomates tiburón no darán más problemas que los de verdad. ¡Es horrible! ¡Son horribles! ¿De dónde podrán haber venido esas despreciables criaturas, los tomates, tiburón? ¿Y lo preguntas? ¡Ah! La fuerza de ataque antitomates está totalmente en mi poder. ¡Nada puede detenerme ahora! ¡Nada! 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 ¡Ah!
Aún no puedo creer, Tara, que el tío Wilbur se haya ido. Sí, Chad, pero no debemos perder la esperanza. El tomate tiburón que se tragó su bote era enorme. Sí, gigantesco. Tal vez estén vivos ahí adentro, como Gepetto y Pinocho en la ballena gigante. Sí, y debemos rescatarlo. Estas son aguas muy peligrosas para un tomate. ¿Minas? Minas tomate. Pueden oler a un tomate en el agua a 1,000 metros de distancia. Estallan por impacto. ¿Quién pilotea el barco? El jovencito es un marino nato. ¡Adelante, FT! ¡Busquemos a ese tomate tiburón! Había visto nada como esto desde... Ahora que lo pienso, jamás había visto nada como esto. ¡Tenemos que atrapar al tomate tiburón gigante! Chad, presiento que viene algo. ¡Es que te lo presiente también! ¡Debe ser él! ¡Ayúdame, muchacho! ¡Lo tenemos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chad! ¡Ah! ¡Creo que él nos tiene! Verte. Bien hecho, muchacho. Ya somos libres. Hay que acabar con ese tomate submarino que pretende ser tomate tiburón. ¡Magnífico! ¿No te parece, Igor? Oh, es una de sus genialidades, gran almirante. ¡Sí! Muy pronto San Zucchini será convertido en comida para peces y nadie podrá impedirlo. ¿Nadie? ¡Ay! ¡Oh, recorcholis! ¡Qué pésima imagen! ¡Quark! ¿Y la fuerza de ataque antitomates aquí? ¡Y listos para hundir tu malvado plan!
Ah, alguien va a hundirse, cierto, pero no seré yo. No se preocupen, eso lo hago. ¡Y cemento de secado rápido! Oh, ¿ya vieron quién se hundió? ¡Basta de ocuparnos de tonterías! ¡Es hora de hacer las cosas en serio! ¡Como el ataque final a San Zucchini! ¡Ya está listo mi equipo de asalto final! Listo, comandante. La victoria será pronto suya. Y el fertilizante será nuestro. De pollo, no de vaca, claro. Síganme, valientes camaradas. Entraremos a la historia. ¡Precaución! ¡Me refiero a usted! ¿Qué crees que tengan aquí? Cohetes, tomates. Estos terminarán la tarea de hundir a San Zucchini bajo el mar. ¡Tenemos que impedirlo de algún modo! ¡Tal vez! ¡Eso es! ¿Qué sucede, Chad? ¡La temperatura! ¡Los cohetes tomates son sumamente inestables con el calor! ¡Si lo aumentamos bastante, los cohetes tomates se autodestruirán! ¡Está haciendo mucho calor aquí! ¡Está haciendo mucho calor aquí! ¡Más calor, Tara! ¡Está haciendo demasiado calor! ¿Qué pasa aquí? ¡Esto no es bueno, Igor! ¡Si hace demasiado calor, los cohetes tomate estallarán! ¡El calor está derritiendo el cemento! ¡Adelante, mis valientes! ¡Abandonemos el barco antes de que sea demasiado tarde! ¡Doctor, señor! ¡Debe usted saber que...! ¡Silencio, Igor! ¡Trato de pensar! ¡Pero, señor! Yo... ¡Ahora no! ¡Trato de controlar la temperatura! ¡Se escapan! ¡Deténlos! ¡Ábrete, ábrete! ¡Por favor, ábrete! ¡Los tomates cohete! ¿Qué pasa con los tomates cohete? ¡Están estallando! ¡Debo mantener la calma! ¡Yo estoy al mando! ¡Yo soy el dueño de la situación! ¡No debo... ¡alarmarme! ¡Parece que todo va a acabar! ¡Los tomates están destrozando a San Zucchini! ¡Lo logramos! ¡Esperen! ¡No todo ha terminado! ¡Algo está pasando! ¡Los tomates se marchan! ¡San Zucchini está a salvo! ¡Esto es increíble! ¡Un día que todos recordaremos! ¡Y usted estuvo ahí! ¡Y yo estuve ahí! ¡Y ahora que lo pienso, todos estuvimos ahí! ¡Aquí, Whitley y White! ¡Buen día les desea desde...! ¡Bien! ¡Acabamos con ellos, señores y señorita! ¿Qué pasó con el doctor Gangrena? Creo que volveremos a verlo, al menos mientras siga este programa. ¡Rema! ¡Rema! ¡Date prisa, holgazán! ¡Rema! 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 ¡Rema!